Elegí la guitarra porque, digamos, cuando era chico escuchaba mucho rock y cuando uno mira una banda de rock, lo que más le llama la atención y lo más pintoresco siempre es el sonido de la guitarra. Y cuando era chico soñaba con poder reproducir eso mismo que yo escuchaba en los discos, poder reproducirlo en un instrumento. Hace alrededor de un año y medio llegué a Londres, como la mayoría de los músicos que vienen sin un proyecto o un trabajo. Empecé tocando en la calle, lo cual me sirvió para sobrevivir los primeros meses y para poder afianzarme. A pasar del tiempo empecé a conocer más gente, conocer músicos, a conectarme, y de a poco me pude ir metiendo en diferentes cosas. Nothing. Play. Daoko. 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 It's not Italian. Sale guapa. ¿Por qué no? Si tengo la ¡qué oportunidad. linda! Eso me lo regalaron. Esto, yo trabajaba. Durante todos mis años de secundaria, tuve, como la mayoría de los músicos jóvenes de Buenos Aires, mi banda de secundario. Cuando terminé el secundario decidí que quería darle una oportunidad a la música como un estilo de vida y dedicar mi vida a tocar música y a aprender y a tratar de construir una vida alrededor del camino de la música. Dentro de mis pasiones, creo que la música es la más importante, porque a través del sonido se puede expresar la tristeza, se puede expresar la alegría, se pueden canalizar un montón de sentimientos. Me fascina que es algo que sale de uno, es algo que es completamente auténtico de la persona y que está directamente relacionado con el ser interior de cada persona, porque cada músico cuando agarra un instrumento, que es simplemente lo que dice la palabra, es un instrumento, es un medio para expresarse, cada persona que agarra un instrumento lo hace sonar como esa persona. Depende mucho de cada uno. Y depende mucho el día, el momento, todo. Es más que la guitarra, es la música en sí. La guitarra, como te decía, es un medium. Como si fuese un vehículo para expresar lo que a vos te pasa.